esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Romanos. This morning we will be opening our scripture, if you would, to Romans. Ustedes deben tener uno de esos folletos. All of you should have one of these little pamphlets. Para que así no tenga que anotar estas escrituras. So you won't have to be writing the scriptures down. Sino que ya están anotadas. But they're already written down for you. Y usted puede estudiarlas después en su casa. You can study them afterwards at home. Romanos 12. Romans, the 12th chapter. Del verso 1 al verso 12. Verse 1 through 12. Es un placer tener a cada uno de ustedes en esta mañana. It's a pleasure to have each and every one of you with us this morning. Le damos la bienvenida. And we welcome you all. Yo creo que hemos venido para honrar al Señor. I think we have come to honor the Lord. Para oír su palabra. To hear his word. Para así saber qué es lo que él quiere que nosotros hagamos. So that we might be aware what it is he wants for each and every one of us si to do. Si ustedes aman a Dios y quieren obedecerle, digan amén, hermano. If you love the Lord and desire to obey him, you can say amen. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God has dealt to every man the measure of faith. 1 Pedro 1:14. 1 Peter 1:14. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. As obedient children, not fashioning ourselves according to the former lusts in your ignorance. Vamos a orar. Let us pray. Querido Padre, beloved Father, te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Te rogamos que nos tranquilices. We plead unto you, Lord, to give us tranquility. Y que cada uno de nosotros podamos oír lo que tienes para nosotros. That each and every one of us might be able to hear what you have for us. Que no vaya a haber ni una sola persona. That there be no one, Lord. Que salga de este santuario. That will leave this place, sanctuary. Habiendo desechado tu palabra. Having rejected your word. Sino que cada uno de nosotros. But that each and every one of us podamos aceptar la corrección de tu palabra. Might accept the correction of your word. Y así podamos ser obedientes a ti. And therefore be obedient unto thee. Señor, sabiendo que estamos en una edad moderna. Knowing that we are in a modern age, Lord. Donde las modas, los estilos. Where fashions and styles. Señor, están cautivando la vida de la humanidad. Are capturing the lives of men. Señor, aún entrando a la iglesia. Entering even into the church. Señor, pero nosotros no queremos ser partícipe de esto. Lord, we do not want to be partakers of such. De las modas y los estilos del mundo. Of the fashions and the style of the world. Más bien queremos ser tus hijos. But we desire to be your children. A veces hacemos algo incorrecto. Many times we make mistakes. Porque ignoramos las escrituras. Because we ignore the scriptures. Pero en esta mañana, Señor. But this morning, Lord. Esperamos que tú nos ilumines por medio de tu palabra. We desire for you to enlighten us through your word. Para así obedecerte. And therefore obey thee. Y cumplir
cumplir tus mandamientos. Obeying your commandments. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. We ask it in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Se pueden sentar, mis hermanos. You may be seated. Vamos a continuar el tema que llevamos. Por cierto, este es el cuarto mensaje del cual lleva por nombre Biblia o dogma. We're on the subject, and this has been the fourth message that we're speaking on with the title of Bible or dogma. En esta mañana nos vamos a estar refiriendo a las modas o a los estilos. This morning we're going to be talking about fashion and the styles. Quiero decir antes de dar principio, I would like to say before we start, que nuestro intento no es herir a nadie. Our intention is not to hurt anyone. Al contrario, es para darle la palabra. On the contrary, it's to give you the word. Y que así usted tenga la oportunidad de saber qué es lo que nos dice la palabra. And thereby you might have the knowledge to know what it is that the word says. Y luego está de su parte si acepta o rechaza la palabra. After that, it's up to you whether you accept the word or reject it. Sinceramente, creo que hay muchos hijos de Dios. I sincerely believe that there are many children of God que están fallando en cumplir con la palabra de Dios. That are missing in fulfilling the word of God. Y la causa por lo cual están fallando, and the reason that they're failing, es porque ignoran lo que Dios nos ha dejado en este siglo XX. Because they ignore what God has left for us in this 20th century. Mirando yo el peligro en el cual nos encontramos, as I see the danger that we find round about us, sentí en mi corazón traerles a ustedes de una manera simple y sencilla. I felt in my heart to bring it to you the simplest manner I can. El mensaje sobre las modas. And it is the message concerning fashion. No voy a poder terminar en esta mañana. I'm not going to be able to finish it this morning. Y aún he propuesto en mi corazón sacar un folleto. I have even laid it, it's been laid upon my heart to make a pamphlet. Este folleto no va a tener ni una palabra de Bernabé García. This pamphlet isn't going to have one word that's Bernie Garcia. Solamente lo que ha dicho el mensajero de la edad y lo que está escrito en la palabra de Dios. Quoting only what has been said by the messenger of the age and what is written in the scriptures. Va a estar en español y también va a estar en inglés. It will be printed in Spanish and also in English. Aquí tengo parte del libro que está en inglés. I have part of the book here that will be in English. No pudimos terminar el libro. We couldn't finish the book. Pero en cuanto lo terminemos, se lo vamos a dar a cada uno de ustedes. But as soon as we finish it, we'll give it to each and every one of you. Y si es posible, lo queremos repartir a todos aquellos que han abrazado el mensaje de la última hora. And if it's possible, we want to give it out to each and every person that has embraced the message of the hour. Este culto que estamos llevando a cabo, this service that we're taking part in, es el primer culto en la serie de varios cultos. It's the first service in a series of many que vamos a estar filmando desde el principio hasta el fin. That we'll be filming from the beginning to the end. Para beneficio de aquellas personas que no tienen la oportunidad de asistir a un tabernáculo. This is for the benefit of those people that don't have the privilege of assisting a tabernacle. El mensaje que hoy daremos a ustedes, the message that we're going to preach to you today, no solamente lo estaremos hablando o dando oralmente. We're not only going to be giving it orally, mas también le vamos a presentar por el proyector. But we're going to present it through a projector. Y luego mostrando las diferentes cosas que tengo para mostrarles. So that I can show you the different things that I have to show you. De esta manera, creo yo, in this manner, I believe, que ni esta niña que es hija del hermano Candelario, that this little girl that is Brother Candelario's daughter, ni aún el hermano Ernie, quien es hijo del hermano Ernesto Borunda, or even little Ernie, who is Brother Ernie Borunda's son, fallará en entender lo que estamos tratando de decirle. They cannot miss understanding what we're trying to say. Las cosas que vamos a estar haciendo mención, those things that we'll be mentioning, a través de los años
las hemos predicado. We have preached them through the years. Pero no hemos hecho hincapié en aquello que estamos diciendo. But we've never made an emphasis on what we were saying. Y la gente a veces no escucha bien. And many times people don't listen close enough. O a veces piensa que es el predicador el que está trayendo esa cosita. Or sometimes they think that it's just the preacher's idea. Y de esa manera rechazan lo que hemos dicho a través de los años. And that's why they reject what we've said through the years. Pero yo no quiero que la sangre de algunos de ustedes vaya a ser demandada de mis manos. But I do not want that the blood of any of you be required of my hand. De manera que lo quiero presentar de la manera más fácil para entender de lo que lo hemos hecho en veces anteriores. That's the reason why I want to bring it down to a way a lot easier to understand than what we have in the past. Quiero hacer mención. I would like to mention que una de las partes básicas de las cuales me voy a estar refiriendo, that one of the basic places that I'm going to be referring to, está extraído del mensaje que predicó el profeta escogiendo a una novia. It's taken from the message that the prophet preached, choosing a bride. Posible en esta ocasión no tenga la oportunidad de leer. Maybe this time I won't have a chance of reading it. Porque son cuatro páginas. Because there are four pages. Y allí el profeta hace énfasis. And there the prophet makes an emphasis. Cuando está dando la sentencia a aquel lugar de Hollywood. When he's sentencing Hollywood. Y está hablando sobre la ciudad llamada Los Ángeles. And talking about the city called Los Angeles. Y luego encubre al fin de su plática. And then at the end of his talk he covers. Y de su profecía. And his prophecy. A todo el estado de California. He covers the whole state of California. Y cuando él está haciendo énfasis en esa profecía. And when he's making emphasis on that prophecy. Él está diciéndonos. He is telling us. Que necesario es que huyamos a los cuernos del altar. That it is necessary for us to flee to the horns of the altar. Porque las modas de este siglo perverso. Because the fashions of this evil age. Han pervertido al mundo entero. Have perverted the entire world. Y dice, y esta perversión ha salido. And he said that this perversion has come. De aquí, de esta ciudad llamada Los Ángeles. From this city we know as Los Angeles. De este lugar llamado Hollywood. From this place we call Hollywood. De manera que si acaso usted tiene la oportunidad, therefore, if you have the opportunity, puede chequear o puede revisar, you can check it out, para que así lo pueda cotejar con lo que vamos a hablar, so that you can put it together what we're going to say, y pueda ver que el mensaje que trajo William Branham, so you can see that the message that William Branham brought, la mitad de lo que él habla, the half of what he spoke, a través de todos los mensajes, through all of the messages, está haciendo hincapié. He is emphasizing en esta cosa que vamos a estar hablando en esta mañana. On what we're going to speak on this morning. Lo único que sucede, the only thing that had happened, es que este mensaje ha traído una tremenda revelación. Is that this message has brought a tremendous revelation. Concerniente a las profundidades que estaban ocultas en la escritura. Concerning the deep mysteries found in the scripture. Y la gente ha corrido a escudriñar y estudiar esas profundidades. And the people have run to search out and find out about those deep things. Y les ha acontecido como aquel hombre que va manejando de noche. And it's happened to them like a man that's driving along at night. Y el automóvil tiene dos cambios. And his car has two beams. Para poder alusar a una longitud bastante extremada. A high beam so that he can shine the lights far away. Y una luz baja la cual alumbra ahí cerquita de donde va caminando. And a low beam so the lights can shine close to where he's at. Y cuando usted quiera ver las cosas cerca, and when you want to see things that are close, tiene que cambiar la luz de lo largo a la vista corta. You have to change the beam from high to low. De manera que muchos de nosotros, so therefore many of us, hemos ajustado nuestra vista a aquellas profundidades, have adjusted our sight
to those deep things. Y conforme yo entiendo el mensaje de la hora, and according to how I understand the message of the hour, una persona no tiene ningún derecho de estudiar las profundidades. A person does not have a single right to study the deep things. Sino que primeramente tiene que aprender su ABC. Without first knowing his ABCs. Y luego después puede pasar al álgebra o a las profundidades. And then he can go on to algebra or the deep things. Para que así esté colocado en la manera correcta. So that he can be found in the correct way. Y pueda dar el peso cuando sea puesto en la balanza. And that he could have the proper weight and unfound wanting and on the balance. Y así el Señor le diga, venid bendito de mi Padre al reino que está preparado. So the Lord might say unto him, come blessed of my Father unto the kingdom that I have prepared for thee. La primera parte que voy a leer se encuentra en la palabra de Dios, demanda total separación. The first quote that I'm going to be reading is found in the message, God's word calls for total separation. ¿Cuántos de ustedes me aman, hermano? Digan amén. How many of you love me, say amen. A ver, no oí muchos aménes. I didn't hear very many amens. Ya veo 50% de las mujeres ya no me están viendo. I can see about 50% of the women aren't looking at me. Porque ya leyeron, ya sabe a dónde voy. Because they've read and they know where I'm going. Pero en esta mañana usted va a saber que no me rechaza a mí, rechaza a Dios. But this morning you will know that they're not rejecting me, they're rejecting God. Usted rechaza lo que vamos a estar hablando. If you reject what we're speaking. Dice, la palabra de Dios demanda separación total. Reads here in God's word calls for total separation. Página 5. Page 5. Jesús viene por una novia, una mujer, una iglesia que esté separada de las cosas y cuidados del mundo. Jesus is coming after a bride, a woman, a church that's separated from the things of the world or the cares of the world. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de esta novia? How many want to be part of this bride? Ahora, tienen que estar separados. You have to be separated. De las cosas y cuidados del mundo. From the things and the cares of the world. Ella está separada de las modas de esta edad moderna en la cual vivimos. She's separated from the fashions of this modern age that we live in. Entonces, si ella está separada, if she's separated, ella no es partícipe de las modas de esta edad moderna. She is not a partaker in the fashions of this evil age. ¿Puedes decir amén a esto, hermano? You say amen. Ella está separada de los cuidados y tradiciones de las iglesias. She's separated from the cares and the traditions of the churches. Ella solo está apartada para Dios y Dios es la palabra. She's separated only to God and God is the word. Así como el marido y su mujer son uno, también la novia y él vienen a ser uno, porque la palabra vive a través de la novia. And as a husband and wife is one, so does the bride and the word become one, for the word living through the bride. Esa es su credencial. That's her credentials. Eso es su identificación. That's her identification. De modo que la novia tiene credencial. The bride has credentials. Ella tiene su identificación. She has identification. Y es que ella viene a ser una con la palabra. That is that her becoming one with the word. Cuando la palabra dice algo, ella dice amén, o sea, así sea. When the word says something, she says amen, which is so be it. Amén, hermanos. Amen. La siguiente parte se encuentra en la página 10 del mensaje Persona Rara. The next part we're going to read is found on page 10 of the message The Oddball. Me imagino al profeta Elías en su gran día, en la edad fabulosa de moda, cuando Acab y Jezabel gobernaban al mundo de aquel entonces. I can imagine the prophet Elijah in his great day, when the fabulous age of fashion, when Ahab and Jezebel ruled the world as it was in them days. Con todas las modas y cosas que Jezabel quería usar. And all the fashions and things that Jezebel wanted to wear. ¿Cómo es que tenía a todas las mujeres vistiendo como ella? And how she had all the women dressing like her. Con sus pinturas, sus estilos y la elegancia en que ella vivía. With her paints and going on, her fashions and the way she fashioned herself. ¿Cómo es que un hombre fuera de la razón común como era Elías arribó a la escena y resistió a toda la nación?
And when some old crank like Elijah come out on the scene and withstood the whole nation. Para Acab, Elías fue un hombre raro, fuera de la razón. Eso es cierto. And to Ahab, he was a nut. That's right. De manera que Elías fue un hombre fuera de la razón. So we see Elijah was a nut, an oddball. Porque vino hablando en contra de las modas de aquella edad fabulosa. Because he was talking against the fashions of that fabulous age. ¿Cómo es que Jezabel usaba la ropa? How Jezebel wore her clothes. ¿Cómo es que Jezabel se pintaba y se peinaba? How Jezebel painted herself and combed herself. Y dice que todas las mujeres de aquel entonces estaban imitando a Jezabel. He says that all the women of that age were imitating Jezebel. Y cuando el profeta Elías llegó a la escena, and when the prophet Elijah came on the scene, le pegó al blanco con todo lo que había en su corazón. He hit the target with everything he had in his heart. Por eso es que lo persiguieron. That's the reason why they persecuted en him. En este siglo 20. And in this 20th century. En esta edad fabulosa. In this fabulous age. Donde las modas están cautivando a todas las mujeres y a los hombres. Where the fashions are capturing men and women. Apareció a la escena un hombre llamado William Branham. A man appeared on the scene named William Branham. Él también le dio al diablo en la cabeza. He also gave a good one to the devil. Por eso es que la gente, los ministros, los teólogos dicen. That's why people, ministers and the theologians say. Ese William Branham le erró en doctrina. William Branham missed it on doctrine. Dios lo usó en sanidad y en milagros. God used him in healing and miracles. Pero en los últimos años se trastornó. But in the later years he got off the track. Y así embabucan a la gente indocta. And that's the way they keep the people that are unaware agape. Pero si usted sigue los mensajes que él predicó, that's why if you follow the messages he preached, usted va a encontrar, you'll find, que desde que empezó a predicar atacaba la misma cosa que atacó al fin de su mensaje. That at the beginning of his messages he was attacking the same thing he attacked later on. El mismo mensaje. The same message. El 50. In 50. El 55. In 55. El 60. In 1960. El 65. In 65. Atacaba la misma cosa. He was attacking the same thing. Amén, hermanos. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias. Let's open our Bibles. A Primera de Timoteo. To 1 Timothy. Capítulo 2, verso 8 al 10. Chapter 2, verses 8 to 10. Aquí está hablando el apóstol mensajero San Pablo. Here the apostle messenger Saint Paul is speaking. Hay mucha gente que dice, yo no escucho lo que dijo William Branham. There are many people that say, I don't listen to what William Branham has to say. Pues William Branham repitió lo que dijeron los apóstoles y los profetas. William Branham repeated what the apostles and prophets said. Y aquí está el apóstol San Pablo. Here the apostle Saint Paul escribiéndole a Timoteo. Is writing to Timothy. Capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Verse 8 of chapter 2 of 1 Timothy. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto con vergüenza y modestia. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety. No con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos. Not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array. Sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. But which becometh women professing godliness with good works. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? How many can say amen to the word of ¿Cuántos God? ¿Cuántos creen que esta escritura es la verdad? How many believe that this scripture is the truth? Y que se debe de obedecer lo que está escrito. And what is written should be obeyed. Aquí yo lo leí en español, el hermano lo leyó en inglés. I read it in Spanish and the brother read it in English. Y dice que las mujeres, it says that women, se deben de ataviar en hábito honesto, should adorn themselves in modest apparel, con vergüenza y modestia, with shamefacedness and sobriety. Ahora, la palabra vergüenza es con honor. The word shamefacedness means having honor. Se deben de vestir con todo honor. They should dress themselves with all honor.
La palabra vergüenza tiene una palabra que es sinónima con vergüenza. There is a word that's synonymous with shamefacedness. Lo cual es pudor. Which is bashful. Pudor también significa honestidad, castidad. That means honesty, chastity. La palabra pudor tiene la palabra castidad que es sinónima con pudor. There's the word that chaste is also synonymous. Y también moderación o reserva. Moderation and reserve. Entonces la mujer se debe de vestir con vergüenza. A woman should dress in shamefacedness. Y cuando usted lo habla o lo baja a un nivel bajito para que la gente entienda, when you bring that down to a place where people can understand it, debe ser con moderación, it should be in moderation, con reserva, in reserve, con castidad, with chastity, que tenga vergüenza, does she be shy? Cuando usted se va un poco más allá, if you go a little farther on, es falta de ostentación y de lujo. It's free from indecency. Llegamos a la palabra modestia. If we come to the word modesty, significa falto de vanidad. It means lacking in vanity. No atrevido. Not bold. Más bien con vergüenza. Shy. Libre de la indecencia. Free from indecency. Cuando yo repasé esta palabra en el diccionario, when I went over this word in the dictionary, me espantó la palabra no atrevida. I was really shocked when I heard the word not bold. Con vergüenza. Shy. Me recordé lo que dijo el profeta. I remembered what the prophet said. Digo, la gente hoy en día, he said, people today, ya no se ponen rojas cuando les da vergüenza. The women don't blush when they are ashamed. Porque ya perdieron la vergüenza. Because there's no more shame. La palabra bold en inglés o atrevido. The word bold in English. Nos da a conocer que no solamente la ropa que usamos. Means not only in the clothes we wear. Pero también los colores que usamos. But in the colors we use. Cuando yo lo leí ahorita en español, lo vuelvo a leer. When I read it in Spanish, I'm going to read it again. Falto de ostentación y lujo. Not showy and ostentatious. Con otras palabras, que usa aún un color para que toda la gente la mire o lo mire cómo viene vestido. In other words, that's using a color that'll stand out so everyone can see. No atrevida, sino más bien con vergüenza. Not bold, but shy. Que no quiera que la gente se dé cuenta que ella está allí. So people won't know she's around. Porque si ella se viste de la manera que quiere que la gente se dé cuenta que ella está allí. Because she's dressing in a way so that people will know she's there. No se está vistiendo como una cristiana. She's not dressing like a Christian. Se está vistiendo para llamar la atención. She's dressing to call attention. Otra vez dice, con modestia. In modesty. Falto de vanidad. Lacking in vanity. Cuando una persona quiere mostrar que es algo. When a person wants to show that there's something, es vanidad. It's vanity. Debe de portarse y de vestirse de una manera calma, sencilla, libre de ostentación. They should behave and act and dress in a manner modest and without ostentatiousness. La palabra lujo. The word showy. Es que es algo que brilla para que la gente vea aquella cosa que está brillando. It's something that's glistening so people look at what's glittering. Por eso que a mí me gusta que cuando se interpreta lo que dice el profeta, me gusta que se interprete así como lo dice el profeta. That's the reason why when an interpretation of what the prophet said comes, I like it to be word for word what he said. Dice el profeta, usted no debe de brillar. The prophet said, you shouldn't glisten. Usted debe de alumbrar. You should glow. Vio alumbrar, así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres. So that your good works might glow, show before men. Para que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. That they might glorify your Father which is in heaven. Que alumbre, no que brille. Not to glisten, but to glow. ¿Puedes decir amén a la palabra de Dios, hermano? Can you say amen? Vamos a abrir nuestras Biblias. Let's open our Bibles. A Primera de Pedro 3, 1 al 5. To 1 Peter 3, 1 to 5. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos,
Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. If any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Considerando vuestra casta conversación que es en temor. While they behold your chaste conversation coupled with fear. El adorno de las cuales no sea exterior con el encrespamiento del cabello y atavío de oro ni en compostura de ropa. Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting of hair and of wearing of gold and putting on of apparel. Sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. ¿Pueden decir amén a la palabra? Can you say amen? Les voy a decir cómo es que llegué a la conclusión de traer este mensaje. I would like to tell you how I came to the conclusion or the thought of bringing this message. Realmente, mucha gente, aunque me conoce, no cree lo que le digo. Truly, people, even though they know me, they don't believe what I tell them. Aparentemente, la gente piensa que me fijo en todo. It seems like people think that I notice everything. A veces dice, el hermano García sabe lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo o lo que estoy haciendo. They say, Brother García knows what I'm thinking or what I'm going to say or what I'm doing. Y luego se sienta con los hermanos y ellos le platican las cosas que están aconteciendo en la iglesia. Then they sit down with the brothers and they start talking about things that are going on in the church. Pero sinceramente, but sincerely, le digo a ustedes que no es así. I tell you that it is not that way. En primer lugar, semanas enteras que ni tengo la oportunidad de platicar ni aún con mi familia. Because it's been for entire weeks now that I haven't even been able to sit down and talk with my own family. A través de 13 años. Through 13 years. No me he sentado como un hombre normal que se sienta con su familia a platicar las cosas. I haven't sat down like a normal man would sit down with his family and talk with them. Cuando usted viene al tabernáculo. When you come to the tabernacle. Es lamentable que yo tenga que confesarle a usted. It's sad that I have to confess to you. Pero yo no sé ni qué traje trae usted, ni qué color de corbata trae usted. I don't know what kind of suit you're wearing or what kind of tie you have on. No sé qué color de vestido trae la mujer, ni qué clase de zapatos trae la mujer. I don't know what kind of dress or what color the woman's wearing or her shoes. No sé cómo viene peinada la mujer. I don't know how the women are combed. Cuando yo la veo a usted, when I see you, yo no veo su cuerpo ni veo su ropa. I don't see your body or your clothing. Yo solamente la veo a usted como esa persona interior que está en usted. I look at you, looking at the hidden man that's in you. Para hacer contacto con su espíritu. To make contact with your spirit. Y así poder ayudarle. And help you in that way. ¿Me entienden, hermanos? Do you understand what I'm saying? Resulta que el otro día. It happened or came about the other day. Creo tuvimos una ceremonia nupcial. We had a marriage ceremony. Y por ser yo la persona que iba a oficiar en esa ceremonia. And being that I was going to be the person officiating the service. Estaba tratando de ver a mis alrededores. I was trying to look around me. Cuando miré a una cierta dama. I saw a certain young lady. Posible unos 13, 14 años. Maybe 14, 13 or 14 years old. Miré que su ropa interior salía de su vestido. I saw how her underneath clothes was coming out from the bottom of her dress.
Le dije yo a una hermana mayor de edad, ayuda a esa hermana. I told a sister, an older sister, help that young sister. Yo me fui a hacer mis quehaceres. I went to do what I needed to do. Cuando de repente se pasó el día y ya era domingo por la tarde. The day went by and next we were at Sunday evening. Entonces resulta que yo no iba a predicar por la noche, sino iba a predicar el hermano Santiago. It happened that I wasn't going to preach in the evening. Brother Jimmy was going to preach. Cuando miré a otra dama. When I saw another young lady. Y miraba que también enseñaba o mostraba sus faldías debajo de su vestido. I saw that she was also showing her slip under her dress. Entonces, inmediatamente volteé a otro lado. I turned to the side. Para no ver a la hermana. So I wouldn't be looking at the sister. Dije en mi corazón, dije en mi mente. I said in my heart and my mind. Pobrecita, la poor hermana. Sister. No sabe que su faldía se está enseñando. She doesn't know that her slip is sticking out. El siguiente día, que fue lunes. The next day, which was a Monday. Miré a unas damas. I saw some young ladies. Miré a una, entre ellas había una dama. Esa dama parece cristiana. I saw her and I said, she looks like a Christian. Yo no sé si usted sabe que soy miope o soy medio ciego. I don't know if you know that I'm nearsighted. Cuando yo vi a esta dama, la vi posible casi una cuadra de retirado. When I saw this young lady, she was about a block away. Y al venir acercándose, yo la venía contemplando. And as she got closer, I was watching her. Porque me atraía la manera que ella venía peinada. Because I was attracted by the way she combed. Cómo se miraba su rostro. The way her face was. Así como una cristiana debe de peinarse y debe de ver. She looked and was combed like a Christian ought to. Resulta que se acercaron a donde yo estaba estacionado. They got closer to where I was parked. Cuando ya se acercaron, entonces ya no la vi. When they got closer, then I was no longer watching. Sino que más bien volteé mi rostro. But I turned my head. En eso llegó mi hija. My daughter arrived right then. Y luego ella dice, no lo puedo creer. She says, I can't believe it. Es que conocemos a esta dama. It's that we know this young lady. Mi hija la abrazó y le dijo, es un placer verte. My daughter hugged her and said it was a privilege seeing her again. Entonces ya yo me acerqué para saludarla. Then I came close to also greet her. Y cuando me acerqué, miré que traía esos pantalones que le nombran culottes. When I saw her, I noticed that she was wearing those type of pants they call culottes. Es un pantalón que parece un vestido. It's a kind of pants that look like a dress. Y luego volteé a mi alrededor y todas ellas andaban vestidas de la misma manera. I turned around and I saw that they were all dressed the same way. La dama esta que andaba peinada y su rostro como una cristiana. This girl that I was talking about that was combed a certain way looked like a Christian. Ella andaba vestida así también. She was dressed the same way. Ella viene del estado de Nuevo México. She comes from the state of New Mexico. Donde se le enseñó a ella cómo debía de peinarse y cómo debía de tener su rostro. Where she was taught how to comb and how her face should be. Pero ahora acá en Phoenix, en la iglesia a la cual ella pertenece. Now here in Phoenix, in the church that she belongs to. Posible admiten que anden vestidas de esa manera. They probably admit for them to be dressed the way they were. Cuando yo la vi de esta manera. When I saw her that way. Mi corazón se quería salir fuera de mi ser. My heart wanted to come out of my body. Y ya traía aquella cosita que había mirado a aquella mujer. I had already seen what I had seen before. Pero yo no sabía que al enseñar la ropa interior se hacía intencionalmente. But at that time I wasn't aware that in showing their slips that they were doing it on purpose. Entonces hice mención yo a unas hermanas. So in that I was mentioning a couple of sisters. Le dije yo, pobrecitas estas hermanas pentecostales. I said, these poor Pentecostal sisters. Están siendo desviadas de la palabra de Dios. They are being taken off or led away from the word of God. Aunque su rostro, su cabello era muy limpio. Even though their hair and face was very clean. Pero ya su ropa se va yendo a una cosa contraria a la palabra de Dios. But their clothes was going into something contrary to the word of God. Y entonces hice mención de la dama que
que había visto. So I mentioned the young lady I had seen. No dije el nombre, nomás dije vi a una dama vestida así. I didn't mention the name, I just said I saw a young lady dressed this way. Y dije, pobrecita, es que no sabe que se enseñaba su faldía. I said, poor thing, she didn't know what she was showing. Entonces se me dijo. Then I was told. ¿Qué no sabes que es la moda? Don't you know that that's the style? Me quise caer para atrás. I wanted to fall back. Dije, ¿esa es la moda? I said, you mean that's the style? Sí. Yes. Entonces dije, yo no voy a dejar que mi gente camine sin ser advertida. I'm not going to let, I said to myself, let my people go on without being warned. De modo que fue cuando empecé a sacar los extractos. That's when I began searching the quotes. Extractos que ya he leído, he mencionado y he repetido. Quotes that I've read already, mentioned before and preached about. Pero parece que la gente no ha oído, no ha entendido o no ha querido. It seems like people haven't heard, understood or haven't wanted to. Yo quiero que la gente que está con nosotros, I want people that are with us, la gente que nos visita, and visitors, nuestros amigos, and friends, nuestros hermanos, and brethren, que sepan that they know que el hermano Bernabé García, the brother Bernie García, no aprueba ni el quebrantamiento de una sola palabra. Does not approve of the breaking of one single word. Y si una persona se porta o actúa contra la palabra, and if a person is behaving contrary to that word, no es mi aprobación. It's not on my approval. Yo no puedo forzarla a que obedezca. I can't force you to obey. Pero nunca vaya usted a decir, mayormente después de esta mañana, but I never want anyone to say, especially after this morning, que el hermano García y el Tabernáculo de Phoenix respaldan las modas modernas. The brother García and the Phoenix Tabernacle go along with the modern fashions. ¿Me entienden, hermanos? You understand? ¿Pueden decir amén a la palabra de Dios? Can you say amen to the word of God? La primera parte que quiero leer es del mensaje El filtro de un hombre pensador. The first part I would like to read is found in the message Thinking Man's Filter. Página 29. Page 29. Párrafo 155. Paragraph 155. Aquí trata sobre el vestuario de la mujer. Here we're talking about the women's dress. Muchas de estas mujeres en la plataforma con sus vestidos arriba de las rodillas. And some of these women on the platform with their dresses above their knees. Creo que se fije. I want you to notice. Luego está diciendo que las rodillas no deben de enseñarse. He's saying, telling us that the knees shouldn't show. La mujer no debe traer un vestido que muestre o que enseñe las rodillas. A woman shouldn't wear a dress that shows her knees. Y cortado tan apretado. And cut so tight. Que muestra cada forma. It shows every form. Cada vez que andan, muestra el movimiento. Each move they make. Y su ropa interior se ve a través de sus vestidos. And their underneath clothes showing through their dresses. Es tan malo como usar calzoncillos. Just as bad as wearing shorts. O bikinis. Or bikinis. O cualquier otra cosa. Or anything else. Si yo lo entiendo, ¿verdad? Entiendo el inglés. If I understand English. Si una persona muestra su ropa interior. If a person shows their underneath clothes. Es tan malo como usar shorts o calzoncillos o bikinis. It's just as bad as wearing shorts or bikinis. ¿Usted creen que William Branham es el profeta de la edad? You believe William Branham is the messenger, prophet of the age? ¿Creen que él dice la verdad aquí? You believe he's saying the truth? Entonces lo que él dice aquí es, así dice el Señor, ¿verdad? What he says here is, thus saith the Lord. Muy bien. Very well then. Quiero que anoten. I want you to notice. Dice, y sus ropas interiores viéndose a través de sus vestidos. And their underneath clothes showing through their dresses. Es tan malo como usar calzoncillos o bikinis o cualquier otra cosa. It's as bad as wearing shorts, bikinis, or anything else. Vamos a ver en qué categoría coloca el profeta a una mujer que hace estas cosas. I want you to notice where the prophet categorizes a woman that does this. Y si él las coloca allí, ¿cuánto van a decir amén a la palabra de Dios, hermano? And if he categorizes it there, who can say amen? Muy bien, en el mensaje, el Dios de esta edad perversa. In the message, God of this evil age. En inglés, en la página 12 y 13.
In English, it's on page 12 and 13. En español, página 13 y 14. And in Spanish, page 13 and 14. Párrafo 53 al 57 en español. Paragraph 53 to 55 in Spanish. Mujer, voy a decir esto y quiero que usted escuche. Woman, I'm going to say this and I want you to listen. Y hombre o mujer, ustedes pudieran estar en desacuerdo con esto, pero me siento dirigido a decirlo. Man and woman, you might disagree with this, but I feel led to say it. ¿Sabía usted, cualquier mujer que se desviste a sí misma no está en su mente cabal? Did you know any woman that undresses herself like that is not in her right mind? ¿Sabía usted, ella es, aunque ella lo crea o no, o lo piense o no, ella es una prostituta? Do you know she is, whether she believes it or not, or thinks it or not, she is a prostitute? Aunque la mujer pudiera pararse con su mano ante Dios y jurar que ella nunca ha sido tocada por algún otro hombre además de su esposo. Though the woman might stand with her hand before God and swear that she's never touched any man other than her husband. Y eso pudiera ser la verdad. And that might be the honest truth. Pero todavía ella es una prostituta. But still she's a prostitute. Jesús dijo. Jesus said. Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery already. Ve, ella está desnuda. See, she's naked. La Biblia dice y ella no lo sabe. The Bible said it and don't know it. El espíritu que la está ungiendo para hacer esas cosas es un perverso espíritu de prostitución. The spirit that's anointing her to do such thing is an evil prostitute spirit. Su ser exterior, su cuerpo físico, su carne, ella pudiera estar limpia. Her outward being, her physical body, her flesh, she might be clean. Ella pudiera no cometer algún adulterio y pudiera jurar a Dios y ser la verdad. She might not commit any adultery and could swear to God to be the truth and never. Que ella nunca. And never. Pero su espíritu. That she never but her spirit. Es su espíritu de prostitución. Is a prostitute spirit. Ella ha sido tan cegada por el Dios de este mundo, de modas, ella se vistió a sí misma sensual y se puso ahí. She has been so blinded by the God of this world of fashion, she dressed herself sexy and got out there. El otro día el hermano Wood y yo estábamos poniendo nuestro bote en el río. The other day, Brother Wood and I were putting our boat in the river. Yo estaba por irme de la casa por unos pocos minutos para ir arriba en el río. I was to get away from the house for a few minutes to go up on the river. Y a donde quiera que usted fuera. And wherever you went. Mujeres con estos pequeños montones de llamados bikinis. And the woman with these little bunches called bikinis. O algo alrededor de ellas. Or something around them. Eso es una desgracia. That's a disgrace. Una mujer no puede estar en su mente cabal y ponerse alguna cosa como esa. A woman can't be in her right mind and put on anything like that. Ella está poseída con un espíritu de prostitución. She's possessed with a prostitute spirit. Dice aquí que la mujer que se pone un bikini está ungida con un espíritu de prostitución. It says here that a woman that puts on a bikini has a prostitute spirit. Y ahorita digo que la persona que usa un bikini o que muestra su ropa interior están en la misma categoría. And I can say now that a woman that puts on a bikini is in the same category with a woman that shows her underneath clothes. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Can you say amen? ¿Cómo puede usted, una dama, sabiendo que es tan sagrado su cuerpo y exhibiéndole allí afuera a esos codiciables, pecaminosos diablos que andan las calles de estos días? How could you, a lady, knowing how sacred your body is and expose it out there to these lustful, sinful devils that walk the streets of this day? Desnuda, adúltera, y no lo sabe. Naked, adulterous, don't know it. Oh, yo juro que nunca traspasé los juramentos de mi marido. I swear I never trespassed the vows of my husband. Su marido la juzgará por ello si lo hizo. Your husband will judge you for it if you did. Pero Dios la juzgará
por el género de espíritu que usted tiene adentro. But God will judge you by the kind of spirit you got in you. No la juzgará por su cuerpo, por su espíritu, not, el hombre interior. Not judge you by your body, but by your spirit, si usted, the inner man. Si usted con su carne comete adulterio, if you commit adultery in your flesh, su esposo la juzgará. Your husband will judge you. Pero él no puede juzgarla. But he cannot judge you. Si usted tiene ese espíritu dentro de usted, if you have that spirit in you. Pero Dios la va a juzgar. But God will judge you. Por ser una adúltera. For being an adulteress. ¿Pueden decir amén, hermanos? Can you say amen? ¿Todavía me quieren? Do you still love me? ¿En verdad? Truly love me? A ver los hombres, Now, let's look at the men. Porque los hombres parece que se excusan mucho en este tiempo. It seems like men have a lot of excuses today. En el mensaje, las siete edades de la iglesia. In the message, the seven church ages. El pensamiento en el cual estoy basando todo lo que estoy hablando. The thought that I'm basing everything that I'm saying. Es porque la gente dice así. Saying on is, people say this. Bueno, el hermano Branham dijo. Well, Brother Branham said. Que depende cuál es el motivo por qué haces tú una cosa. It depends on the motive for doing it. De modo que mi motivo está correcto. So my motive is okay. Pero quiero yo decirle a usted una cosa. But I want to tell you one thing. Que la Biblia dice. That the Bible says. Si nuestro corazón no nos reprende, if our heart rebuke us not, mayor es Dios. Greater is God. Y Dios es la palabra. And God is the word. Y si tu corazón no te reprende, and if your heart rebuke ye not, trae un bikini, you have a bikini, o mostrar tu ropa interior, or showing underneath clothes, y tu corazón está bien, and your heart is fine, por la causa que tú lo estás haciendo, fine in what you're doing, mayor es Dios. Greater is God. Y si Dios dice que es incorrecto, es incorrecto. And if God says it's wrong, it's wrong. Amén, hermanos. Amen. Entonces, sobre este mismo pensamiento, quiero leer aquí algo para los hombres. Upon this same thought, I'm going to read something for the men. Y cuando tomamos nosotros estas cositas, when we take these things, dice la gente, people say, el hermano Bernabé es un fanático. Brother Bernie is a fanatic. Es muy exagerado. He's exaggerates. Óiganlo, pero no le hagan caso. Hear him, but don't pay any attention. Pero no saben que están rechazando la palabra de Dios. What you don't know is you're rejecting the word of God. En las siete edades, en la edad de Tiatira. In the seven church ages, in the Thyatiran age. En el libro allí, en la página 360. In the book on page 360. O el párrafo 360, mejor dicho. Paragraph 360, excuse me. Él no quiere a un hombre que tenga patillas bien largas colgando de esta manera. And he don't want a man with great big sideburns hanging down like this. Ni que parezca que tiene un pato acá parado en su cabeza acá atrás. And like a duck sitting on the back of his head like that. Él quiere que él se parezca a un hombre. He wants him to look like a man. Entonces, si usted me viene con unas patillas largas hasta acá. So if you come with long sideburns like that. Posible no lo sabía. Maybe I didn't know it. Pero ahora sí lo sabe. But, or you didn't know it, but now you do. Y si usted no tiene navajas. And if you don't have razors. Yo consigo una navaja de peluquero y yo le corto las patillas. I'll find a straight razor and cut them myself. Porque el que quebranta una palabra, quebranta toda la palabra. Because whoever breaks one word, breaks all of the words. Y si trae una patillota acá. And you have a great big sideburn. Es igual que una mujer que trae bikini. It's the same as a woman with a bikini. Porque quiere ser muy macho para atraer a las mujeres. Because he wants to be some great thing to attract the women. Porque sabe que las mujeres están pervertidas. Because they know the woman's perverted. Dice, si me pongo una patillota acá, todas las mujeres me van a estar viendo. And if I put a great big sideburn on, the women are going to see me. Una mujer cristiana no lo va a ver, no lo va a ver otra vez. A Christian woman won't take a second look. Porque la mujer está viendo el carácter. Because the woman is looking for character. El hermano Branham, a través de los mensajes, Brother Branham, through the messages, habla mucho de los Beatles. Speaks a lot about the Beatles. Y los ministros gritando que los Beatles para acá y los Beatles para allá. And the ministers screaming that the Beatles are this and that. Yo me refiero en este mensaje. I'm talking about in this message. Yo quiero que se fijen ustedes cómo venían los Beatles peinados y qué tan largo estaba el cabello. I want you to notice how the Beatles were combed and how long their hair was.
Y muchos de nuestros hermanos, and many of our brethren, ya traen el cabello más largo que los Beatles. Have their hair a lot longer than the Beatles. Si ustedes no saben, se pone de pie, hermano Romero, por favor. If you don't know, Brother Romero, please stand. Él les corta el cabello como Dios manda. He'll cut your hair like God requires. Si no, se pone de pie, hermano Nathanael. Brother Nathaniel. Ahí está otro peluquero que les corta el cabello como Dios manda. Here's another barber that will cut your hair like God requires. Solo que ustedes lo pidan como ustedes mandan. But if you ask the way you require. Y si no tienen bastante con ellos. And if you don't, if you can't settle it with them. Por ahí está el hermano Abel Silva. There's Brother Abel Silva. El hermano Armando Martínez. Brother Armando Martínez. Aquí está Jimmy. Here's Jimmy. Ahí está Pablo. There's Brother Paul. Y aquí estoy yo. And here am I. Quiero que te fije. I want you to notice. ¿Cómo es que todos ellos traen el cabello aquí enfrente, en la frente? How they all have their hair hanging on their foreheads. Y si fija usted, a veces muchos de nuestros jóvenes, and you'll notice many of our kids, dice, es que me peiné, it's that I combed, y se me cayó el cabello y lo traen acá como viejas. And my hair fell down, they have their hair like women. Ellos no dicen que lo traen como viejas, pero yo sé que lo traen como viejas. They tell me, they don't tell me they have it like women, but y ahí I know está, they do. Y ahí está. And there it is. Y el de estos Beatles está más corto. And the Beatles have their hair shorter. Que lo que muchos de ustedes lo traen. Than many of you have. El profeta atacó esto. The prophet attacked this. Y si usted lo trae así, es mejor que vaya mañana por la mañana al peluquero y a raparse. And if you have it like that, you're better off to go tomorrow to the barber and cut it off. Porque si no lo hace, because if you don't, usted se va a encontrar con el Señor. You'll meet the Lord. Como un quebrantador de la palabra de Dios. Like a breaker of God's word. Cuando el profeta habla de el mensaje o la palabra cabello encrespado. When the prophet speaks on the word the plaiting of hair. Danos la interpretación de lo que Pablo dice. Giving the interpretation of what Paul says. Dice el profeta. The prophet tells us. Que en aquel tiempo la mujer prostituta. That in that day the prostitute. Se hacía muchas trencitas. Made a lot of braids. Y luego se ponía muchos listones y cosas así. And then put a lot of ribbons and things on it. Dijo, eso era contra la palabra de Dios. That was against the word of God, he y said. Todavía es contra la palabra de Dios. It's still against the word of God. Amén, hermanos. Amen. A ver, Jesucristo dice, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. People say Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Y no quieren presentar a un Dios moderno. And they want to present a modern God. A un abuelo. A grandfather. Que todo perdona. That forgives everything. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Pero es un Dios celoso. But he is a jealous God. Bueno, primeramente a la famosa artista. I want you to put the famous actress first. Ahí la puede usted ver. You can see her there. Un montón de trencitas en la última moda en los peinados. A head full of tiny pigtails is the latest fad in hairdos. Y esa mujer es la ¿por qué se llama? Bo Derek. This woman's name is Bo Derek. Es una artista. She's an actress. Que es el tipo de una mujer sexual del siglo XX. It's the type of the sexual 20th century woman. Posible muchos de ustedes no sabía. Maybe many of you didn't know. Pero de hoy en adelante ya saben. But from now on que you do esto know. Es contrario a la palabra de Dios. That this is contrary to the word of God. Amén, hermanos. Amen. Muéstrame la otra. Ahí tiene usted ya a una mujer oriental. Here you have an oriental woman. Ella también ya anda peinada de la misma manera. She's combed the same way. ¿Dónde dio principio? Where did it begin? Bueno, la historia dice que desde África. People say in Africa. La historia dice que desde África viene esto. The history says it comes from Africa. Pero ahora se necesitó a una mujer de Hollywood. But now it needed a Hollywood woman. Para que ella lo presentara y se fuera como la moda en este siglo XX. For her to use it so it could be the 20th century fashion. Y de Hollywood hacia la última parte del mundo. And from Hollywood to the ends of the world. ¿Ya ve usted por qué Dios va a destruir a este mundo? You know why God will destroy this world? Porque siguen la moda del siglo XX. Because they follow the 20th century fashion. Y así están adorando al diablo y aborrecen a Dios. And they are loving the devil and hating God. Bueno, como dije al principio, posible muchos de ustedes no saben. As I said in the beginning, maybe many of you are not aware. Pero ahora sí ya lo saben, ¿verdad? But now you do know. Que no se van a peinar así. That you're not going to comb like that. Y si se peina, pues ya sabe en qué categoría está, ¿verdad? And if you do, you know what category you're in. Estaba
repasando ciertas cositas. I was looking over certain things. Y no sé si el aparato eso me lo puede pasar ahí. Pero aquí tenemos a una mujer. Here you have a woman. Está vestida. She's dressed. Está colocada de una manera muy coqueta. She's sitting very sexy, flirty. Y dice así. It says this. En este verano vienen de los roperos a las calles. This summer, coming out of the closet into the streets. Ropa que llama la atención, ropa interior. Lingerie, feminine, flattering, lacy, little, separate, meant to be seen. Y estas cosas son para que se puedan ver. These are things being worn so they can be seen. La ropa interior saliendo de los roperos a las calles. Underneath clothes coming out of the closets, out to the streets. Están tan preciosas estas cosas que deben de ser vistas. These things are so precious, they should be seen. Ahora, posible algunos de ustedes no sepan lo que el profeta habla de esto. Maybe some of you don't know what the prophet says about this. Pero el profeta, cuando le hacen la pregunta sobre joyas y así, when they ask the prophet the question concerning jewels and things such as that, él empieza a mencionar el estilo que había en aquel entonces. He starts to mention the style of way back then. Entonces empieza a hablar de una mujer. Then he starts talking about a woman. De cómo es que vino y le preguntó una pregunta. About this girl that came and asked him a question. Le pregunta al hermano Branham. She asked Brother Branham. Hermano Branham. Brother Branham. ¿Es malo que una mujer use unas naguas de escándalo? Is it wrong for a Christian woman to wear a scandal skirt? Dice el profeta. The prophet says this. Hermana. Sister. Una cosa es que yo no sé qué es unas naguas de escándalo. What is a scandal skirt? Entonces ella me dijo lo que era. Then she told me what it was. Dice, enseña las naguas interiores. It shows your underskirt. O lo que nombramos toda la faldía. What we call a slip. Dice el profeta así. Prophet says this. ¿Qué hay en una mujer que quiera enseñar su ropa interior? What is in a woman that would want to make her show her underneath clothes? A algún hombre. To some man. ¿Qué negocios tiene una mujer cristiana haciendo una cosa de esa? What business has a Christian girl got doing a thing like that? ¿Se imagina usted a una cristiana haciendo esto? Imagine a Christian. Aquí usted puede ver, posible no alcance a ver. Here you might not be able to see it all the way back. El vestido y las faldillas enseñando. The dress and then the slip showing. Esa es la moda. That's the style. Esta mujer está un poco más cubierta. This woman's a little more covered. Porque trae vestido. Because she has a dress. Pero de todas maneras sus faldillas están siendo mostradas. But her slip is still showing. Y esta es la moda. And this is the style. ¿Cuántos de ustedes compraron ya su ropa interior así? How many already bought their underneath clothes like this already? Pues a quemarlas. Burn them. El espanto más tremendo. The biggest shock. Aquí están las naguas. Here is the slip. The skirt. Se pone la nagua. She puts on the skirt. Y así sale para afuera. And that's the way she goes out. And then she puts on this camisole. Usted dice, allá en el mundo. You say, that's out in the world. No, en iglesia. No, that's in the church. Una mujer que usa esto. A woman that uses this. Y sale así para afuera. And goes out that way. Es exactamente la moda de esta edad perversa. That's exactly the fashion of this evil age. Y esto es lo que dice, tengo aquí página tras página. This is what I have page after page of. Que dice la historia de lo de adentro, que es muy sexual. The inside story of it's very sexual. Y está tan precioso que no puede quedarse adentro del ropero. It's so precious, it can't stay in the closet. Que tiene que salir afuera a la calle. It has to come out on the street. Y así andan las mujeres en la calle. And that's the way they're out on the street. Bueno, yo no las he visto porque yo no las veo, ¿verdad? I haven't seen them because I haven't looked. Porque yo no salgo para afuera, para que me entiendan. Yo estoy encerrado en mi casa. I don't go out around, I stay locked in my house. Tenía, yo creo, más de un año que no entraba a una tienda. It's been, how long? About a year that I hadn't gone into a store de que vendan ropa y cosas así. Where they sell clothes and things.
De modo que no sé lo que está sucediendo. So I don't know what's going on. Pero lo que me preocupa a mí es que ustedes también hagan la misma cosa. But what thing I'm worried about is for you to do the same thing. Y esto fue lo que yo miré and el domingo por la noche. Is what I saw on Sunday night. Si no les digo nada, al rato voy a ver esto. If I don't say anything now, later on I'll see this. Entrarán aquí a la iglesia con esto. They come into church like this. ¿Puedes decir amén a la palabra, hermano? Can you say amen to the word of God? Ahora, hay otra cosa. There's something else. Que aparentemente ha invadido al mensaje de la última hora. That apparently has invaded the message of the last hour. Dicen, pues el profeta dijo que está bien. Well, the prophet said it's okay. Que yo puedo usar un collar. That I can use a necklace. Pero ahora ya no usan un collar. But now it's not a necklace. Usan cinco collares. It's five necklaces. Digo, debe usar un anillo. He says a woman should wear a wedding ring. Pero el otro día saludé a una hermana. But the other day I shook hands with a sister. Como varias hermanas, pues, dos, tres hermanas. With different sisters. Y me dolió la mano de tantos anillos que traía. And it was hurting my hand, so many rings she had on. Un anillo en cada mano. Or one ring on each finger. El profeta ataca esto. The prophet attacks this. Yo quiero decir que no debe de traer anillo. I should say she's not supposed to have a ring. Usted me dice, hermano García, pero el profeta dijo que podía. You say, Brother Garcia, the prophet said she could. Vamos a decir todo lo que él dijo. To say everything he said. Dijo, si tu esposo quiere que tú uses un collar, if your husband wants you to wear a necklace, lo puedes usar. You can use it. Dijo así. Is that what he said? A ver, no oigo bien. I can't hear. Entonces, si una mujer no está casada, no tiene esposo. Is not married, she doesn't have a husband. Entonces, si es soltera, es mejor que le quite su collar. So if she's single, she better take her necklaces off. Porque no tiene esposo que me diga, mi esposo quiere que lo use. She doesn't have a husband, so she can say, my husband wants no, me to. No, eres tú que lo quieres usar. You're the one that wants to use ahora it. Ahora que me trae cinco collares aquí. After a while, five necklaces hanging down. Que realmente no sé si son de Phoenix o son de África. I don't know whether you're from Phoenix or Africa. Y lo peor. And the worst. Que ya lo están bajando de la muñeca. That they're taking it off the wrist. Y del collar. And the neck. Y lo están trayendo a los pies. And bringing it to the feet. Esto es this la señal de una prostituta. Is the sign of a prostitute. Si usted no sabe esto. If you don't know. La historia lo enseña. Que una mujer que usa esto. History shows that a woman that uses es this. Es una prostituta. Is a prostitute. Y lo peor. And the worst. Que muchas de nuestras jovencitas. Is many of our young ladies. No lo saben. Don't know it. Y muchas de nuestras casadas. And many of the married. No lo saben. Don't know it. Pero traen esto. But they have this. Y luego otra cosa. And another thing. Esas medias sexuales. Is the sexual hose. En el mundo. In the world? No, entrando a la iglesia. Coming into the church. ¿Para qué le va a poner una mujer una media de esta manera? Why is a woman going to put on a hose like that? Yo todavía no he visto a una hermana con esta media. I still haven't seen a sister with that stocking. Porque todavía no he visto las piernas de las mujeres. Because I haven't looked at the legs of the woman. Pero cuando me dijeron que las mujeres usaban estas medias. But when they told me that the women were wearing those stockings. Una hermana me reclamó y me dice. A sister told me. Yo pensaba que tú eras muy delicado. I thought that you were very delicate concerning. De la palabra. Concerning the word. Todas las mujeres ya traen de estas medias. The women are using those type of stockings. ¿Cuáles mujeres? Which women? En tu iglesia. In your church. En mi iglesia. In my church. Sí. Yes. Dirá usted, pastor, es tiempo de empezar a ver piernas. He said, pastor is starting to look around and looking no, legs. Pastor, es tiempo de empezar a ver piernas. Well, pastor, it's time to start looking at the legs. No necesito ver las piernas. I don't need to look solamente at the predicando legs. La palabra. Just preach the word. Aquí está esta pierna. Here's this leg. Que muestra esta media. This shows this stocking. Una mujer que usa esta clase de medias. A woman that uses this type of stocking. No lo sabe. Si un hombre te tocara. If a man would touch you. Tu esposo te juzgaría. Your husband would judge you. Pero siendo que ni un hombre te ha tocado. But since none of them have touched Dios you. Dios te va a juzgar por prostituta. God will judge you as a prostitute. ¿Qué tiene que ver esto? Well, what about this? Or what does this have to do with it? No se quieren quitar el tacón las mujeres. The women don't want to lower the heel. Le voy a leer un extracto ahorita. I'm going to read a quote. Y en este extracto el profeta dice. And in this quote the prophet says. Que una mujer. That a woman. Que usa el tacón alto. That uses a high heel. No podrá irse con el Señor. Cannot go with the Lord. Quiero repetirlo. I want to repeat it again. Se lo voy a probar ahorita. I'm going to prove it right que now. Que una mujer que usa
el tacón alto. That a woman with high-heeled shoes no se va con el Señor. Cannot go to be with the Lord. Yo le dije esto a una dama. I told this to some young girls. Mujeres casadas. Or some married ladies. Que amo bastante. That I love very much. Y les expliqué que no debían de usar el tacón alto así como este. And I explained them that they shouldn't use a high heel such as this. Se quitaron el tacón. They took away the high heel. Al rato las miré que andaban muy honestas. After a while I saw them very decent. Y luego después les miré de nuevo el tacón. Then again I saw a heel again. Y cuando pasaron enfrente de mí. When they went before me. Who are you, you fanatic? ¿Quién eres tú, fanático? Ya le habían dicho a ella. They had told them. No le hagas caso a Bernabé. Don't pay any attention to Bernie. Está fuera de su mente. He's crazy. Porque es lo que está en el corazón. ¿Y cuál es el propósito tuyo para usar tacón? This is what's in your heart. What's your reason for using the heel? El profeta dijo que puede usar con tal que no te condene tu corazón. The prophet said you could use it as long as you're not condemned in your heart. Y cuando me dijeron esto. When they told me that. Me puse yo a llorar. I began to cry. Mi corazón. Derramando lágrimas. My heart was shedding tears. Entonces me fui de nuevo al mensaje. I went to the message again. Y empecé a buscar ahí. And I began to look there. A ver qué es lo que decía el profeta. To see what the prophet said. Y en el mensaje. And in the message. Ya ha salido el sol. It is the rising of the sun. En la página 33 y 34. On page 33 and 34. Él está hablando de un sueño que tuvo su mujer, o su esposa, su mamá, perdóneme. He is talking about a dream that his mom had. Y cómo es que esta mamá soñó un sueño de Dios. And how did his mother dream a dream that came from God. Y que es que el profeta estaba predicando un mensaje. And the prophet was preaching a message. Y el mensaje es justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. The message was concerning justification, sanctification and baptism of the Holy Ghost. Voy a leerles un párrafo nomás. I'm going to read one paragraph. En español para la gente que tenga su libro en español. In Spanish for the women that have their or the people that have their Spanish book. Se lo puede buscar en la página 38 en adelante. You can find it from page 38 on. Yo les estaba diciendo que una mujer tiene que venir a través de estos tres escalones para poder andar en el camino del Señor. I was saying that a person has to come by these three steps to be able to walk that highway. Y luego la mamá está soñando y diciendo esto. His mom is dreaming and talking to him about this. Entonces ahí se acercó una dama. Now a lady came by. Que tenía un par de zapatos de esos largos. De tacón largo, así como lo usan el día de hoy. There was a lady came by and had on a great big pair like they wear today. Y ella dijo, un momento, o le dije, un momento, hermana, usted no puede andar por ese camino de esa manera. Spike heel shoes, and she come by and said, wait a minute, sister, you can't walk that highway with that. Y la mujer lo vio y le dijo, And ese hombre está loco, no le hagan caso. And she came by and said, look around the rest of the women, don't believe him, he's a madman. Está loco, no le hagan caso al hermano Branham. Don't believe Brother Branham, he's a madman. Ahora esto yo lo había leído. This I had read it before. Y cuando se burlaron en mi rostro. And when they laughed at my face. Entonces me volví a ir al mismo extracto. Then I went to the same quote. Me metí un poco más para adentro. I got a little deeper in. Ahora, así es como dice el profeta. That's what the prophet says. Yo estaba diciendo en el sueño que cada persona tiene que venir por medio de estos tres escalones para poder llegar a caminar sobre esta carretera. Now I was saying to this person that come by that come by these three steps to be able to walk on that highway. Y me dijo que había una dama que pasó. Ahora, todavía hay algunos de ustedes que se acuerdan de los zapatos que usaba la gente hace 35 años. Now, this lady come by now. What kind of shoes, you know, the kind of shoes people wore 35 years ago. Él lo predicó en 65. He preached it in 65. Está diciendo, ustedes saben qué clase de zapato usaban en 1930. He's telling them, you know, the kind of shoes that they wore in 1930. Y luego
Esta dama pasó y estaba calzada con unos zapatos igual a los que usan hoy, zapatos con tacones altos. Now, well, this lady come by and had a great big pair like they wear today, spike-heeled shoes. Ella pasó y yo le dije, un momento, hermana, usted no puede caminar sobre esta carretera con esos zapatos, no lo puede hacer. She come by and I said, wait a minute, sister, you can't walk that highway with that. Y ella me respondió, ah. And she said, ah. Miró a las demás mujeres y dijo, no le crean, él es un loco, no le crean. She said, looked around at the rest of the women and said, don't believe him, he's a madman. Yo le voy a mostrar que puedo ser justificada, santificada y llena del Espíritu Santo y que todavía puedo caminar sobre esta carretera. Entonces yo le dejé ir porque no podía hacer otra cosa, no podía detenerla. I'll show you that I can be justified, sanctified and filled with the Holy Ghost and still walk that. And she and I let her go and couldn't do more, no more about it, couldn't stop her. Ella dio un salto y subió a la carretera, miró hacia atrás a las demás hermanas y le dijo, ven lo que les dije. She jumped up on the highway and looked back at the sisters and said, see, I told you. Y comenzó a correr, como dice la Biblia en Isaías capítulo 3, andan curiguayes, lo tienen que hacer porque están tan mal balanceadas, danzando, tienen que caminar de esa manera, danzando y haciendo son con los pies. She started to run up and she, you know, like the Bible said in Isaiah the 5th chapter, they said they have outstretched necks. They have to. They're pitched over, mincing. They have to. El tacón alto, they have to twist, mincing as they go, making a twinkling with their heels. Y esta mujer comenzó a correr. And she started up sobre esta carretera as hard as she could run. Tan rápido como podía, y a medida que iba, la carretera se iba poniendo más y más angosta. After a while, the road got narrower and narrower. Entonces la mujer comenzó a girar y a danzar, y de repente se fue por un lado. She started reeling and mincing like that, and off she went. Mi mamá dijo, my mother said, el llanto más horrible que he oído en toda mi vida fue cuando esa mujer cayó en ese fuego y humo descendiendo más y más. Entonces dijo que yo di la vuelta y dije, ven. Ella obedeció todo menos una sola palabra. Then mother said, the horriblest screams that I've ever heard in my life was that woman falling into those flames and smoke, going down and down like that, and I turned around and said, see, she just obeyed everything but one word. Todos menos una palabra. Cierto, las mujeres pentecostales pueden ser salvas, santificadas y llenas del Espíritu Santo y luego fallar. Absolutamente. See, everything but one word. Sure, Pentecostal women can be saved, sanctified, filled with the Holy Ghost, and then fail absolutely. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Esta mujer no se quitó los zapatos. This woman didn't take off her shoes. Y el profeta dice, ¿ustedes recuerdan cómo usaban los zapatos hace 30 años? The prophet says, you know how the women wore their shoes 30 years ago? Pero dice la gente, el hermano García está juzgando. People say, oh, brother García is judging. ¿Se puede usar el tacón alto? You could use a high heel. El profeta dice que no debe. The prophet said you shouldn't. Dice, usted sabe cómo se vestían antes. You know how they dressed back then. Y usted sabe cómo se visten ahora. You know how they dress now. Usted sabe cómo es la moda. You know what the fashion is. Esta es la moda. This is the fashion. Aquí tengo yo un retrato del catálogo de Sears Roebuck del año 1930. Here I have a page out of the catalog of Sears and Roebuck catalog of 1930. No quiero atacar mucho. I don't want to attack a lot. Mire, mírelo. But look at it. El tacón más alto, una pulgada y tres cuartos. The highest heel is an inch and three quarters. Zapatos cerrados. Closed shoes. No solamente el tacón. Not only the heel. Favorito zapato de la mujer. This is the favorite woman's shoe. Va andando. She's walking. Y se le sube el pie para arriba. And the foot lifts up. Y llama la atención también. And calling the attention. Este zapato es la moda. This shoe is the style. ¿Quiere ver usted cómo se vestían hace 30 años? You want to see how they dressed 30 years ago? O sea, el 30. In 1930. Aquí está cómo se debe vestir una mujer. This is the way the woman should dress. Este zapato. This shoe. Este zapato, this shoe, sigue usándolo. Keep using it. Pero yo le garantizo, but I guarantee, que en la resurrección, that in the resurrection, usted no va a estar ahí. You won't be there.
Solamente falló en obedecer una palabra. She just failed in obeying one word. Ahora, hay muchas cosas que el profeta dice. There are many things that the prophet says. Habla de los collares. He speaks about the necklaces. Habla de los anillos. He speaks about rings. Y dice así el profeta. And the prophet says this. Dice, yo veo que la mujer debe usar un anillo de boda. I see a woman should use a, o de matrimonio, a wedding, perdóname. A wedding ring. Dice, pero cuando pasa y trae anillo como que pasó y como un imán levantando toda clase de anillo. But when she looks like she's a magnet that went through a 5 and 10 cent store. Sinceramente, esa mujer no es vergonzosa. That woman is not shamefaced. Es atrevida. She's bold. Look at me, man. Look at me. Mírame. Glittery, glittery, glittery. Brillando. Que la vean. They want her to be. She wants to be seen. Una mujer que es vergonzosa no quiere ni que la vean. A woman that's shamefacedness doesn't want to be seen. Sí, hermano García. You say, brother García. Es muy duro lo que está hablando. Hard what you're talking about. Dice otra cosa el profeta. The prophet says something else. Dice una mujer. A woman. No debe de permitir que un hombre la bese. Should not let a man kiss her. Hasta que ya no es su esposo. Until unless it's her husband. Amén. Amen. Y veo cómo andan buscándole. Muchos al beso. I see how a lot of them are looking around for the kiss. Usted me dice, ay, hermano García. You say, oh, brother García. Sus acciones. Your actions. ¿Qué negocios tiene una mujer con un hombre así? What business does a woman have with a man like this? Agarrándole el brazo. Rubbing the arms. Esos son las marcas de una mujer que no sabe la palabra de Dios. That's the mark of a woman that doesn't know the word of God. Amén, hermanos. Amen. La mujer al hombre o el hombre a la mujer. The man to the woman or the woman to the man. Dice hermano García, dice, los jóvenes, ellos saben que no deben de besarse. You say, brother García, the young people know that they shouldn't be kissing. Sabían, pero ya se les olvidó. They knew, but they forgot. Dice el profeta que si usted besa a una mujer, está cometiendo adulterio con ella. The prophet said that if you kiss a woman, you're committing adultery. Y estoy seguro de lo que estoy hablando. And I'm sure what I'm talking about. La mitad de la juventud ya ha besado a otra persona. That the half of the young people have already kissed somebody else. Y le quiero decir una cosa. And I want to say something. Que cuando usted se casa. That when you get married. Usted le tiene que confesar a su esposo. You must confess to your husband lo que usted ha hecho. What you have done. Si no, usted nunca hará la resurrección o el rapto. Or you'll never make the resurrection and rapture. ¿Qué pasa? What's wrong? Dios se ha sentado en la iglesia haciendo parecerse como que es Dios. God is sat in the church showing like he's God. Y la gente adorando al diablo. And God worship and people worshiping, o sea, the devil. La moda, los estilos. In the fashion. Se ha sentado en la iglesia. And the styles have entered the church. Por eso muchos no vienen a la iglesia. That's why a lot of people don't come porque to church. No tienen algo que estrenar. Because they don't have something no to wear. Algo que brille. They don't have something that glitters so people can see them. ¿Qué pasa con la gente? What's the matter with people? El profeta, the prophet says, de costa a costa. I preach from coast to coast. ¿Y cambia la gente? And do people change? No, dice, no cambia. Says, no, they cada don't change. Año está peor. Every year they're worse. Yo he predicado lo mismo. I've preached the same. ¿Y cambia la gente? Do people no change? No cambia la gente. They don't change. Cada año está peor. Each year it's worse. Pero en el día de juicio, but on the judgment day, esta palabra, this word, los va a encarar. Will face you. Quiero que pasen dos diáconos. I want two deacons. Que pasen con aquello que recoge una ofrenda. With some offering baskets. Y se paren acá enfrente. To stand here in the front. Y toda persona que traiga anillos, collares, that have braceletas, necklaces, en su pie o en su mano, braces que no debe usarlo, on the arms and the leg where you're es mejor que lo entregue y pasa para adentro. Y quiero que la puerta me deje cerrada. Deliver them up. Yo creo que dijo el profeta. I think the prophet said. Y es tiempo de hacerlo. It's time to do it. Limpiar la iglesia desde el púlpito hasta la última banca. Clean the church from the pulpit to the last bench. ¿Para qué quiere tantos collares? Why so many necklaces? Para atraer a los hombres. To attract the men. Pero usted oyó la palabra. But you heard the word. Quita esos collares, no más collares. Take off the necklaces, no more necklaces. Ahora si usted usa un collar. If you want to use a que necklace. Que responda su esposo por usted. Your husband will pero answer for yo it. Yo no respondo por usted. But I won't answer for se it. Deben de quitar esos anillos. All those rings. Oh, me costó $30. It cost me $30. Pues te va a costar tu alma. It's going to cost your soul. No le voy a pedir los tacones altos porque se van a ir descalzas. I'm not going to ask for your high heels because you'll leave barefoot. Pero para afuera. Leave barefoot. Afuera de su casa. Out of your house. Aplique la señal. The prophet said, apply the token. Toda la basura afuera. Get all the trash outside. Out, shoes out. Nada. Indecentes para afuera. Scandal skirts out. Cigarros para afuera. Cigarettes out.
Nickel out. Todo lo que es su dinero, para fuera. Everything that's filth out. Tiempo de limpiar. It's time iglesia. To clean our church. Y nuestra casa. And our house. Es así. Así dice el Señor. That's thus saith the Lord. A través de su palabra y a través del mensaje. Through his word and through the message. Vamos a orar. Let us pray. Mientras voy a orar. As we pray. Si tiene usted la oportunidad, se quite los anillos. If you have an opportunity. Collares. Take off the necklaces and the rings. Braceletas. The bracelets. Que trae en sus piernas y en sus manos. You have on your legs and hands. Y la va a echar allí. Lay them there. Y la vamos a vender. We're going to sell them. Posible tengamos para comprar lo que necesitamos aquí. Maybe we'll have no hay dinero! Enough to buy something around no here. Hay dinero! There's no money para pagar la casa de Dios. To pay for God's house. No hay dinero para comprar collares. But there's all kinds of money to buy necklaces, anillos, rings, braceletas, bracelets, vestidos costosos, costly dresses. ¿Qué pasa con la gente? What's the matter with people? They're asleep. Y van al infierno. And they're going to hell. Pero and they don't know that they're blind. Edad ciega, desnuda, miserable, cuitada y no lo sabe. She used to be blind, miserable, naked, wretched, and know it or not. Gracias a Dios. But thanks be to God. Que tienen a un pastor. That they have a pastor. Que tienen los pantalones. That has the pants. Para decírselos en su cara. To tell you in your face. Les he dicho. I've told you. Les he repetido. And repeated. Pero en esta ocasión. But now. Les ruego una vez más. I plead once again. Padre. Father. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Perdóname. Forgive me. Porque me descontrolo. Because I get out of control. No puedo, Señor. I can't, Lord. Ya no puedo soportar. I can't, Lord. Take it anymore. Can't take it anymore. Ayuda a esta gente. Help these people. Dale un arrepentimiento. Give them a repentance. Estas damas que son nuevas. These young ladies that are new. Que no saben la palabra. That don't know the word. Señor, esta es la palabra que les he dado en esta mañana. Lord, a word that you've given them this morning. Es muy pesada, muy dura. It's very hard. Muy difícil. Very difficult. Pero si son tus hijas. But if they are your daughters. Si son tus hijos. If they're your sons. Te van a humillar. They will y van a obedecer a tu palabra. And obey your word. Porque tus ovejas oyen tu voz. Because your sheep hear your voice. Te lo pido. I ask you en el nombre in the name del Señor of the Lord Jesus Christ.